Isabel Francisco por Ángela Santa como presidente, Joaquín Juan Peralta como secretario, y como vocales María García Liberón, Pedro Sempere, Ben Carrasco, Carlos Aguilera y César Gavela, acuerda por unanimidad conceder el premio de la crítica 2014 a la novela En la orilla de Rafael Silves, editorial Anagrama, por su profunda revisión crítica de la crisis actual con la excelencia literaria de un texto que une tradición y modernidad, destinado a perdurar como un perecedero testimonio de nuestro tiempo. Enhorabuena. Rafael Silves, ganador del premio de la crítica valenciana en 2014 por su novela En la orilla, nació en Tabernes de Valmigna el 27 de junio del 49. A los 16 años partió a Madrid y allí estudió historia moderna y contemporánea en la universidad, aunque, como él mismo confesó, su pasión por los libros se tradujo en un trabajo como librero. Acabados sus estudios superiores, fue destinado a Marruecos como profesor de español y posteriormente residió en París, Barcelona, La Coruña y Extremadura, hasta que el afortunado año 2000 nos lo devolvió a nuestra comunidad valenciana. Su primera novela fue Mimón, quedó finalista del premio El Grande. 8 años más tarde, obtuvo con La larga marcha el premio SVR Westernliste en Alemania. Esta novela supuso su confirmación como uno de los mejores retratistas de la sociedad española. Es la tercera vez que obtiene el premio de la crítica valenciana en la modalidad de narrativa. Antes que La orilla lo obtuvo por La caída de Madrid y Crematorio, por el que es el primer autor valenciano que obtiene este premio en 3 ocasiones en la misma modalidad. No te queríamos dar el premio. ¿Cómo dar por tercera vez? ¿Cómo hacerte venir de Beniarbés, donde vives tranquilamente otro día, Valencia, aunque pases por Casa del Libro a esa afición que tenemos en común de comprar, a ese maldito vicio de comprar libros? Dar el premio de la crítica por tercera vez. Pero era imposible. O sea, era imposible no dar a una novela como En la orilla. En la orilla posee una línea, la caída de ese mundo hipercrematístico, como personaje principal alrededor del que se articula el resto. Esta novela es un sistema solar donde gravitan unos planetas alrededor del Sol, pero la vida está en los planetas, no en el Sol, e incluso en los satélites de los planetas. Hay una historia en la novela, evidentemente, el pantano de Olga, claramente metáfora de esa zona acuosa y costera próxima a Valencia, aunque podría ser cualquier punto de nuestra arruinada comunidad valenciana. Y ahí aparece un cadáver. A continuación, el protagonista, Esteban, un carpintero ungido de bienes en el boom de la construcción que se ha visto obligado a cerrar su negocio a causa de la crisis del sector. Como la vida es una cadena de causas y consecuencias, el cierre deja en el patio a muchos empleados y a su vez no paga a empresas que también acaban cerrando, así como unas fichas de dominó, va cayendo toda esa sociedad construida alrededor de la construcción y del mundo financiero. Pero en realidad, cabe decir también que ante esa situación ociosa se encarga de cuidar a su padre, que se encuentra enfermo en fase terminal. Pero el discurso es en realidad la continua reflexión de Esteban sobre los sucesos que han provocado su ruina y el cambio de valores en apenas una década, y en qué modo el derrumbe afecta a las relaciones con las personas de su alrededor. Silves ha construido los episodios nacionales del siglo XXI con Crematorio y La orilla. Quienes hemos leído sus ensayos, El novelista perplejo y Por cuenta propia, sabemos que la Celestina, Galdós, Masao, Carmen Martín Gaita y otros están en su concepción ideológico-novelística. Galdós, que como dice Silves, estuvo desprestigiado por los innovadores y experimentales como Juan Benet, pero fue quien empleó todas las técnicas posibles de representación del mundo mental de un personaje en la novela. Y antes que Bernardo James Joyce. Para terminar, reproduzco unas palabras de Por cuenta propia. La historia parte de lo que se llama el testimonio. Quien estuvo en un lugar determinado, cuando ocurrió determinado hecho, y dice, yo estuve allí, puedo contarlo y sé que fue así. Ese es el episodio
un episodio, porque seguro que seguirá adelante, de En la orilla. Novela considerada la mejor novela del año, publicada en 2013 por toda la crítica nacional y por unanimidad. Muchas gracias. No sé qué decir. A mí también en talla o sí, me da no sé qué el recibirlo por tercera vez. Yo creo que es culpa de la situación más que de la novela. Yo creo que la novela ha gustado más, pues porque la situación está peor. Y que pasará esa situación y la novela gustará menos y volverán a gustar las comedias ligeras que gustaron en los años 80. Y con un poco de suerte, pues igual volverán a estar los tiempos mal y alguien volverá a ver esa novela, ya veremos. Yo intentaba hacer un pulpo, me planteaba qué quiero contar, pues lo que hay. Entonces he hecho una novela llena de digresiones, que se va hacia todas partes, suelta las patas y los tentáculos hacia todos los temas. En realidad, pues habla de la vejez, habla de la dignidad a la hora de morir, de cómo se plantea ahora la muerte, de la posibilidad de relación entre un viejo y una joven, el amor de BPG, sobre la institución, sobre el terrorismo, sobre la cocina, en fin. Y bueno, y todo eso pues tenía que sostenerse con una fuerza centrípeta que es pues el intento de tener un estilo, un tono que marque pues un libro de 400 páginas. César venció a los galos, no llevaba al menos un cocinero. Tebas, la de las siete puertas, ¿quién la construyó? En los libros figuran los nombres de los reyes. Arrastraron ellos los grandes bloques de piedra, Bertolt Brecht. Carpinteros, cerrajeros, estucadores, albañiles. A veces los oigo discutir de su trabajo en el bar. Comentan las dificultades con las que tropiezan. Se cuentan unos a otros cómo las resuelven. Al tiempo levantan paredes, ponen puertas, instalan grifos, colocan barandillas. En lo que hace solo unos meses era un descampado. Si pasas ahora descubres que se levanta una casa en la que alguien se asoma a la ventana y desde cuyo interior llegan voces o música. Ellos siguen hablando en el bar sobre si han hecho una buena obra o les han obligado a hacer una chapuza. Les envidio esa posibilidad de trabajar juntos, de poder poner a prueba sus habilidades, lo que dura, lo que no se agrieta, lo que soporta la acción del agua, lo que encaja la puerta que no cede. Entre tanto, me veo a mí mismo braceando entre sombras, incapaz de nada, vacío un día tras otro. Echo de menos esas certezas artesanas, tener los avatares del tiempo por testigos. Claro que pasan los meses y lo que era pluma empieza a ser sospecha. El caos se ordena y después de algún tiempo, un mensajero procedente de la editorial me trae un libro de varios cientos de páginas que no sé cómo puede haber surgido del fondo de la niebla que me ocupa. También mi libro, como las paredes, las puertas y los grifos, es solo un fruto del trabajo. Ya sé que un libro no tiene la suerte de una casa, pero en Moscú quedan pocas casas de las que se construyeron cuando Tolstoy vivía. Y de la vieja Alexanderplatz berlinesa, ¿qué quedaría de no ser por el libro de Lodi? Me digo que puedo discutir sobre la resistencia de los materiales con los obreros del bar, porque una casa y un libro son expresiones de la sorprendente dureza interior que guarda ese frágil animal humano al que cualquier accidente tumba. Muchas gracias.